Muchas gracias a todos los medios de comunicación que habéis acudido a esta cita, a esta llamada, hoy en Ávila para informar sobre los datos del, del mercado laboral, de, del paro registrado, la afiliación y los contratos. Y queríamos exponer estos datos hoy en Ávila. de las cifras de las personas demandantes de empleo en las oficinas de del SEPE y en las oficinas de la Seguridad Social, por supuesto también, porque realizamos así un mayor acercamiento en la actividad de la Consejería a las nueve provincias de Castilla y León. Un acercamiento que tendrá continuidad en todas las provincias para dar una mayor intensidad a la actividad de esta Consejería en las que estamos ya muy presentes en todas las provincias a través de nuestros servicios territoriales de forma que la acción de nuestra consejería se sienta aún más cercana a lo que ya lo está eh, a todos los ciudadanos de Castilla y León eh, en todas nuestras provincias. Entrando ya en los datos de empleo El número de personas inscritas en las oficinas de empleo en términos de parados registrados en mayo es de 111.055 personas. Es el tercer dato más bajo de un mes de mayo de toda la serie histórica y marca un mínimo de inscritos desde diciembre de 2007. En términos intermensuales, representa un descenso de 4.459 personas que significa un casi un 4% menos que el mes anterior, un 3,86% menos. Se encadenan tres meses con descensos de paro superiores a los 4.000 inscritos menos. Este dato marca el mayor descenso de paro intermensual desde diciembre de 2021 en términos porcentuales. Comparando los meses de mayo, es el tercer mayor descenso intermensual desde la crisis de 2008 acumulando un descenso de parados desde enero de este año de 14.579 personas. En términos interanuales, comparando con mayo del año pasado, el descenso es de 11.310 inscritos, o sea, un 9,24% menos, siendo el cuarto mayor descenso en un mes de mayo de toda la serie histórica, e interanualmente se encadenan cuatro meses con descensos cada vez mayores, desde el 3,41% de descenso de febrero hasta el 9,24% de descenso de este mes de mayo pasado. Quiero destacar la cifra del paro juvenil, que desciende intermensualmente en 611 inscritos, lo que es lo mismo un descenso del 7,17%. Y que desciende también interanualmente en 843 inscritos, lo que significa casi un 10% del descenso del paro juvenil en un 9,63%. Un dato importante, muy importante, para la retención de talento y la fijación de población en nuestra región. Todos los sectores, analizando ahora los sectores productivos. Todos los sectores reflejan descensos en las cifras de paro registrado, tanto en términos intermensuales como en términos interanuales. Estos descensos se aprecian en todos los sectores, los subsectores. Además de los sectores, todos los subsectores prácticamente eh, reflejan descensos en, el paro, en cifras de paro registrado, tanto en los sectores del sector agrario como en los subsectores del sector industrial, los del sector de la construcción o los de los servicios. Estos descensos varían desde casi un 4% en el intermensual del sector servicios hasta casi un 22% de descenso en el interanual del sector agrario. El paro baja en términos intermensuales en todos los sectores entre un 4 y un 5% eh, y en términos interanuales baja eh, el 21,93% en agricultura el 14,4% en la industria, el 11,2% en la construcción y un 8,56% en el sector servicios. Si analizamos la comparativa por comunidades autónomas, eh, Castilla y León se reduce la cifra de paro registrado el doble que en España intermensualmente. Eh, la cifra de descenso ha sido un 3,86% en Castilla y León y el 1,77% en España. Y, tres y se desciende eh, interanualmente tres puntos más que en España un 9,24 en Castilla y León mientras que en España desciende un 6,24%. Así Castilla y León este mes de mayo es la tercera comunidad con un mayor descenso del paro registrado intermensualmente y la segunda con un mayor descenso de paro interanual eh, a nivel eh, en comparativa con el resto de las regiones. En términos provinciales analizando eh, todas las provincias en todas ellas desciende el paro, tanto en términos intermensuales como en términos interanuales. Intermensualmente eh, varía desde el 2,25% de descenso en Ávila hasta el 7,53% de descenso en Soria. Y en términos interanuales eh, esta variación eh, comienza desde el 7% de descenso en Ávila hasta eh, un descenso intenso en la provincia de Palencia del 15,36%. En Ávila, concretamente, ya que estamos aquí eh, haciendo esta rueda de prensa del paro registrado, en Ávila el número de inscritos como parados eh, registrados es de 8.788. En términos intermensuales, el mayor descenso se produce entre los jóvenes en Ávila, entre los que se produce una bajada de 35 inscritos, lo que es lo mismo, un 5,77% menos. Y en términos interanuales, el mayor descenso... Se produce en el sector de la agricultura con una bajada del paro del 26,54%, lo que significa 138 parados menos. Haciendo una reflexión, eh, los datos hoy publicados eh, deben interpretarse en un contexto marcado por la incertidumbre en cuanto a la próxima evolución del mercado laboral y cómo afectará al resto de Europa la situación de la recesión económica que vive Alemania y los malos indicadores adelantados que hemos venido conociendo del sector manufacturero, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Y además a esto hay que añadir los índices negativos de renta interior bruta que se acaban de conocer hoy mismo en Estados Unidos, eh, y otros factores de incertidumbre, como son el estancamiento de la financiación eh, para las empresas y para las familias, así como el alza de los tipos de interés y la persistente elevada inflación subyacente que tenemos todavía en España de superior al 6%. En el marco de las cifras de paro registrado debemos hacer frente a una gran paradoja, hay que recordarlo, de que hay más de 12.000 puestos de trabajo vacantes en Castilla y León, y entre 140.000 y 500.000 puestos vacantes en España, según las fuentes que consultemos, y, sin embargo, los datos de paro nos indican que hay más de 100.000 personas inscritas en las oficinas del ECIL y más de 2,7 millones de personas inscritas como demandantes de empleo a nivel nacional. Es por ello necesaria una concienciación social de la importancia de la formación para la inserción laboral y de que no hay mejor proyecto de vida que el que se realiza a través del empleo para reducir la dependencia de los instrumentos sustitutivos de las rentas familiares que tienen una encomiable función social en favor de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En cuanto a los datos de afiliación, el número de afiliados en el mes de mayo en Castilla y León es de 955.564 y se alcanza así un nuevo máximo de afiliados con respecto al máximo alcanzado en julio de 2022. En términos intermensuales supone una subida de 9.000 afiliados a la Seguridad Social, un 0,95% de subida, siendo el quinto mayor dato intermensual en términos porcentuales de la serie histórica. En el conjunto de España, la variación de la afiliación es prácticamente idéntica a la de Castilla y León, ya que es un 0,97% alcanzando los 20,8 millones de afiliados y solo hay una diferencia de dos centésimas con respecto a la cifra de Castilla y León. En términos interanuales, el número de afiliados en Castilla y León ha aumentado en 18.000 afiliados con respecto a mayo del año pasado, lo que supone un incremento del 2%, prácticamente el 1,92%, frente al incremento del 2,88% de la media nacional que ha llegado a los 20,8 millones, como he dicho anteriormente. Así, con estas cifras, eh, eh, enlazamos 26 meses consecutivos de, de afiliación interanual, de incremento de afiliación interanual a la Seguridad Social en Castilla y León. También interanualmente se encadenan cuatro meses con crecimientos cada vez mayores de afiliados en términos porcentuales, desde el 0,8% que se incrementó la afiliación en enero hasta el 1,92% que se incrementó se ha incrementado la afiliación en el mes de mayo. Pasando a los datos de paro de contratos registrados, los contratos laborales registrados en las oficinas de empleo en Castilla y León en el mes de mayo ascendieron a 62.099, es decir, 14.000 más que en el mes de abril, lo que supone un incremento del 29,1% frente al 22% del incremento en, en la media nacional. Es decir, crece el número de contratos registrados un 6 puntos más en Castilla y León que en la media nacional. En términos interanuales, el número de contratos desciende en Castilla y León un 7%, pero en la media nacional desciende más, eh, desciende prácticamente el doble hasta un 14% el número de contratos registrados y dado que la reforma laboral se comenzó a aplicar en abril de, del año pasado esto refleja que el comportamiento diferencial entre castilla y león y españa y de forma estructural es más positivo que en el conjunto de la media nacional. estos son los datos eh, que, que hemos reflejado eh, que, y que nos han, eh, que nos han reflejado las, las cifras de tanto de paro registrado como de afiliación como de contratos Y esta es la reflexión que hacemos desde la Consejería de Empleo en la que como he dicho anteriormente no están exentos a pesar de ser unos datos que reflejan esa ese ciclo que normalmente suele comportarse de manera habitual durante hasta los meses de mayo, junio y julio de forma ascendente, reflejan, no obstante, eh, los datos económicos, unas, unas incertidumbres que no podemos obviar, por lo cual tenemos que seguir eh, trabajando para intentar que estos, que estos datos sigan la evolución que, que hasta ahora han tenido desde, desde el mes de enero.